Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Información, señores, avance informativo de última hora en torno a la familia presidencial, en torno al presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, ¿qué es lo que quiero contarles? Ha habido un rumor en torno a la situación de la familia presidencial, en torno al presidente de la República, Nayib Bukele. Hay que recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele, tendría que llegar ahora, se agota el tiempo, para que el mandatario comparezca o vaya al Tribunal Supremo Electoral para inscribirse de cara a las próximas elecciones para un segundo periodo presidencial. Pero vean, este video es precisamente, graba justamente al batallón presidencial a la seguridad del presidente de la República, Nayib Bukele, en el Hospital Diagnóstico de Santa Elena. Y entonces las interrogantes fueron mayores, las preocupaciones de los simpatizantes del presidente de la República, Nayib Bukele, incrementaron las preguntas, las interrogantes, volvieron así pues, corrieron como pólvora por las redes sociales. Algunas personas, incluyendo al presidente de la Asamblea Legislativa, le desearon buena suerte al presidente de la República, lo encomendaron al Creador y no sabemos realmente cuál es la situación en este momento. Se ha especulado entonces que el presidente de la República, Nayib Bukele, podría mandar a un apoderado legal para inscribir su candidatura de cara a las próximas elecciones. No sabemos si tiene que ver con una situación de salud personal del mismísimo presidente de la República. No sabemos si tiene que ver con que ha crecido la familia presidencial. Hay que recordar que el presidente de la República, Nayib Bukele, está por convertirse padre nuevamente. Entonces, digo, hay varias interrogantes. La verdad es que frente al Tribunal Supremo Electoral hay una buena cantidad de personas esperando al presidente, o estaban una buena cantidad de personas esperando al mismo presidente de la República, Nayib Bukele, para apoyarle en torno a la reinscripción de cara a las próximas elecciones, en torno a buscar un segundo periodo en las próximas elecciones presidenciales. Pero bueno, digo, este video que ha circulado ya en las redes sociales, que testimonia justamente que el batallón presidencial se encuentra ahí, en este hospital de Santa Elena, en el Hospital Diagnóstico de Santa Elena, pues obviamente ha hecho que las dudas, las interrogantes crezcan, ¿no? Sobre cuál va a ser la situación legal del presidente de la República, Nayib Bukele, de cara a las próximas elecciones. Pero también la duda está sobre qué está pasando en torno a la figura del presidente, cuál es la situación de salud del presidente de la República, o digo, si al final la familia presidencial ha crecido. Eso es lo que está pasando en este momento. Reitero, todo parece indicar que va a haber un representante legal ante el Tribunal Supremo Electoral que podría ser el mismo secretario general del partido Nuevas Ideas, el que llegue al Tribunal Supremo Electoral para poder, obviamente, inscribir la candidatura del presidente de la República, Nayib Bukele, que, bueno, ha tenido, por lo que vemos, no ha tenido una emergencia el presidente de la República, Nayib Bukele. Bueno, lo dejo hasta aquí, solo quería darles este avance, pues informarles cómo está la situación, más o menos especulando también cómo está la situación. Hay que esperar la información oficial y cuando se les active de nuevo la campanita, señores, cuando suene la campanita es que tengo nueva información y ustedes podrán actualizarse respecto a la situación de la reinscripción del presidente de la República, Nayib Bukele, así como respecto a esta situación de emergencia aparentemente que está atravesando el presidente de la República, Nayib Bukele. Nos vemos más tarde.